A ver, dispare. Solo agregar al listado que dio Pancho y que dio Chris, hay una norma, la 123, que lo invito a leer también, que es la norma del uso racional de la fuerza, que tiene un eximiente... La RUF. Sí, penal. Porque decía claramente, cuando le pedimos a carabineros, a las policías, a las Fuerzas Armadas, cuando asumen esta excepción constitucional, que vayan donde nadie más quiere ir, ¿no es cierto? A la macrozona sur, que los balean, es cosa de ver, no sé, los que han ido a ver la comisaría de Ercilla, que parece sí. que eso, oye, lleno de hoyo. Sí. En fin, cuento para largo. Bueno, ellos están pensando todo el día en su actuar la proporcionalidad de la fuerza. La proporcionalidad, o sea, cuando son atacados tiene que haber un uso proporcional de la sí. fuerza. No, aparecen unas señoras con unas trutruca y no, no les pueden hacer nada. No sé, sí. Oye, en la mayoría de los países normales del mundo, civilizados, las fuerzas de orden y seguridad, a quienes mandatamos nosotros, no. tienen superioridad a la fuerza, obvio. Cosa de inhibir la acción delictual y en fin. ¿Qué dice el texto? El texto dice, corresponderá a la ley determinar las conductas y circunstancias en que el uso racional de la fuerza, ahí está el cambio, de proporcionalidad sí. a racionalidad de la fuerza, exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas, sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento del deber, como puede ser el caso de las fuerzas de orden y seguridad. Este es un cambio que parece menor, pero es un cambio conceptual, brutal, cuando uno habla con las personas que están dedicadas al orden y seguridad o las personas que tienen el legítimo derecho de defenderse en la situación en que estamos hoy día. Entonces, este tipo de cambios que están en el texto, uno y otro, al irlo leyendo nos va convenciendo más y más. Está la Defensoría de las Víctimas, que tampoco, no sé si la nombramos, que es importante, porque hoy día, después de la reforma procesal penal, no sé si nos acordamos antes, el juez era el que perseguía el delito, el que investigaba, el que juzgaba. Se creó la Fiscalía y se creó la Defensoría Penal, ¿no es cierto?, sí. que es la que defiende a los imputados. La Defensoría Penal, hace un par de años, recibía 8 veces más presupuesto que la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo. Entonces, ¿quién atendía a la víctima? Nadie, porque la Fiscalía persigue el delito y la víctima queda ahí. Entonces acá se equipara la cancha y se crea una Defensoría de la Víctima, se crea la Defensoría, ¿no es cierto?, de los imputados, que es la Defensoría Penal, pero hay igualdad de condiciones, al menos por parte de este sistema judicial. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces las víctimas viven en el mismo pasaje donde está el microtraficante al frente, en situaciones donde hay que convivir todos los días y necesitan asesoría y defensa legal. ¿Puedo ratificar un punto, por favor? Sí, lo que pasa es que yo... al leer esta nueva texto, a mí me hizo mucho sentido y encontré que gran parte de lo que hicieron es lo que la gente quería. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo no puedo entender que haya gente que no lo quiera simplemente porque decidieron de antes que se empezara a escribir que no lo querían porque debimos haber terminado cuando rechazamos la vez anterior y se sentaron en esa idea y hoy en día están en contra de un texto que de verdad... Yo no soy abogado, pero sí tengo la inteligencia para entender que es un texto que nos sirve a los chilenos. Yo recién a ti te dijeron, te preguntaron por el terrorismo y te va al 23. Te preguntaron por otra cosa, te va al 23. Entonces, cuando te preguntan de los otros temas, tú estás tan claro que sí sirven a los chilenos que en el único que tienes que afirmar es ese. No, que no sirve. A mí me sirve. No sirve, porque una constitución es un todo armónico. ¿Por qué artículo va a votar a favor? A ver, Luis, ¿qué cosa? Por todos. ¿Por qué artículo va a votar a favor? Me gustaría escucharla. Por todos. ¿Cuáles son todos? Espérame un segundo, que los tengo anotados acá porque los anoté para justamente no perderme. ¿Podríamos preguntar lo mismo? ¿Por qué artículo va a votar en contra? Voy a dar el primero. Bueno, el de defensa. De hecho, claro, como 15 iguales. Mira, el de Defensoría de las Víctimas me gusta, ¿cierto? El capítulo especial de Carabineros me gusta. El derecho a vivir en un entorno seguro también me gusta, porque resulta que hay mucha gente que no lo tiene. Y lo llamativo es que en la Constitución vigente no está ese derecho. Oye, la lista de supermercados ahora va por la Fiscalía Centro Derecha. Se olvidaron de la lista de supermercados del 4 de septiembre. Y ahora socios de la centro derecha, porque aquí está la derecha en contra, ya está la centro derecha. Ahora están con la lista de supermercados, es impresionante. No. Impresionante. La lista de supermercados que yo te estoy nombrando es la lista que la gente necesita en este país. La lista que yo te estoy nombrando es lo que la gente viene pidiendo hace mucho tiempo. Seguridad. Pero si es lista de supermercado. No, pues no es supermercado. Para ti, a lo mejor vivía en un lugar acomodado, pero para la gente que vive frente a un delincuente, no. Para la gente que vive en una población donde todos los días hay disparos, no. Pero no va a cambiar con la nueva constitución, estimada señora. Pero va a ser. No va a cambiar con nada su seguridad. Entonces, qué triste que diga una lista de supermercado, porque no es lo que tú quieres escuchar. Qué triste que diga eso, porque el resto del mundo está viviendo a lo mejor en un mundo paralelo al tuyo. En el que todos los días. La culpa es de los políticos, no de la constitución, señora. La culpa es de los políticos a los cuales usted está defendiendo. No es de la constitución. De esta constitución no es la culpa. Esta constitución viene, se supone, para ayudar a reparar todo eso que se ha quedado atrás.
hace años. Martina Raúl. No somos gente Sandra, de segunda Sandra, categoría. Ya, Martín, a ver. Que aquí yo veo que hay personas tan obcecadas con esto de la Agenda 23, del artículo 23. Entonces, a lo que voy, que no entienden que el rol primario de un Estado es dar seguridad y defender la soberanía. O sea, la seguridad y la defensa es el rol primario de un Estado. Para eso existe. Primer rol. Después administrar justicia, después otras cosas. Pero cuando estamos hablando de que se establece un derecho constitucional, del derecho a vivir en entorno seguro y un mandato al Estado a proteger ese derecho, o sea, lo más básico de lo básico, y se dice que eso es una lista de supermercados, o sea, la distinción no es esa. La distinción es cuál es el rol de una constitución. Ese es el rol. ¿Cuál es el rol de una constitución? Una constitución tiene el rol de limitar el poder del Estado y no dárselo en bandeja como se lo está dando nuestro socio de la centro-derecha. Nosotros tenemos que limitar el poder estatal, limitar al Congreso sobre la ciudadanía, porque es un poder muy grande que le estamos dando al poder hacer y deshacer. Entonces, todo lo que ellos dicen, toda la lista de supermercados, que ahora está en el otro lado, antes estaba en la ultra izquierda, ahora está al frente, no vale nada cuando usted le está dando el poder total al Congreso Nacional. Yo te voy a plantear ciertos temas que para mí son relevantes en esta materia. El primero es entender de que una constitución no solamente limita el poder del Estado, ¿ya? Y esto es teoría constitucional, tiene dos partes la constitución, amigo, orgánica y dogmática, ¿ya? Y una parte muy importante del corazón de una constitución es el catálogo de derechos fundamentales. Por eso la constitución de 1925, su artículo 10 que tenía, un catálogo de derechos fundamentales. Por eso la constitución de 1980, su artículo 19 que tenía, un catálogo de derechos fundamentales. Por eso la propuesta constitucional de ahora, que tiene en el artículo 16, un catálogo de derechos fundamentales. Fin es limitar el poder. Perfecto. Son dos cosas. Y no puede ser una separada de la otra. Esto es derecho constitucional. Y eso es lo que entendemos y estudiamos cuando vemos las constituciones y las analizamos desde la sala de máquina y desde la parte dogmática. Esto es lo que estudiamos nosotros, que es lo que nos gusta. Segundo punto. A mí no me gusta el argumento de decir que esta es una lista de derechos, de supermercados. ¿Sabes por qué? Porque yo he escuchado mucho esa crítica de que acá lo que vamos a tener es que el Estado Social y Democrático de Derecho es básicamente esta lista de derechos para que la gente piense que los va a tener. Usted criticaba y yo lo quiero decantar. Max, lo criticó hace un año, yo vi los videos suyos. Maximiliano, déjame decantarlo. Y ya, en lo teórico ya te lo respondí, ahora me voy a lo práctico. Chile es un Estado que en la práctica está al servicio de la persona, busca la consecución del bien común, ¿es social? Sí. ¿En qué lo podemos ver más? Porque si tú estás en contra de esto, yo claro, tú me decís, es que es la centro derecha la que está en contra, compadre, yo soy facho, soy de derecha, soy conservador, soy nacionalista, soy anticomunista y soy social cristiano. Pero avanza la socialdemocracia, señor. Y soberanista. Pero avanza la socialdemocracia y soberanista. A los pueblos indígenas con derechos colectivos y al cambio climático. Te sumo, soy guzmaniano. ¿Y sabes por qué? Porque Jaime pero Guzmán usted está avalando defendía las ideas la incorporación de los derechos usted sociales está avalando la las ideas contrarias a Jaime Guzmán. ¡No! Eso es lo que usted está defendiendo. No, usted por está defendiendo la socialdemocracia, el cambio climático constitucionalizado como categoría constitucional. Y usted está defendiendo a los pueblos indígenas con derechos colectivos. A ver. Ayúdame un poquito. Max, por favor. Max. Quiero agradecer, de verdad, quiero agradecer la pasión que hay en el debate, en nuestros invitados, nuestros panelistas. Sí, Pancho, algo termine y paso para acá. Jaime Guzmán, amigo, de verdad, yo soy un fanático de Jaime Guzmán. Me encanta Jaime Guzmán. Y si usted quiere saber la definición política del pensamiento de Jaime Guzmán respecto a los derechos sociales, tienes que revisar la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, cuando él señalaba expresamente que... Amigo, tranquilo. No, esto es Jaime Guzmán. Que para incorporar los derechos sociales se tenían que establecer en la Constitución como un mandato de efectividad respecto del Estado para consagrarlos de forma progresiva. Lo decía Jaime Guzmán, te puedo citar hasta la página y el tomo de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución para que la puedan leer. ¿Dónde en la práctica se ve que hoy en día, muchachos, tenemos un Estado que está al servicio de la persona? ¿Qué es FONASA? La universalización. ¿Qué es FONASA? Si no es la universalización del derecho a la salud de 14 millones de chilenos. Por favor, diga la verdad. ¿Qué es la pensión garantizada universal, muchachos? Si no se financia con impuestos generales de un Estado que está al servicio de la persona. ¿Qué son los subsidios, muchachos, para poder acceder hoy en día a la vivienda propia? Al sueño de los chilenos. Ya, Pancho Regotá. ¿Qué es hoy en día el subsidio de transporte público? Ya, muchachos, necesito, tengo más que señalar. A ver, Carlos, ya. Muteame a Max, muteame a Sara, muteamelo. Están todos muteados, muchachos. Están todos muteados. Desmuteeme a Carlos, por favor. Carlos, yo lo he pasado regio viendo la que nos una. A ver. De verdad. Una con amor. He estado sentado tranquilamente mirando cómo la constitución con amor, la que nos va a unir. Que claramente ¿a usted le gusta la de Pinochet? No, o sea, lo que pasa es que cuando uno tiene por delante la opción entre lo malo y lo peor, bueno,
es el voto. Mi voto en contra, este 17, voto en contra, este 17. No, o sea, yo decidiré cómo voto, disculpa. Yo a la urna, Pancho, entro solo y decido yo. Pancho, no se meta en la urna de Carlos, por favor. Yo a la urna entro solo igual que otro lado, pero a la urna entro solo. Ni el valle ni la urna, muchas gracias. A ver, pero entonces, cuando uno tiene una elección entre un texto que efectivamente es malo, como el que tenemos hoy día, que tiene problemas de legitimidad, y uno que es peor, yo evidentemente voy a votar en contra de ese texto por esa razón. Este texto, pero ¿cómo se siente usted, comunista, votando por la constitución de los cuatro generales, la de Pinochet, la modifica? No tengo ninguna dificultad con eso, porque de la misma manera que voté a favor en el plebiscito anterior, con la convicción de que había un texto constitucional que permitía avanzar en cuestiones de derechos sociales que para mí son relevantes, tengo la convicción de que en el texto que hoy día está puesto no solo no hay ningún avance, sino que hay retroceso. A mí lo que me parece más dramático del plebiscito que vamos a tener el 17 de diciembre es que, con todo, y efectivamente con los matices que cada uno podía tener, tuvimos un texto de base de este proceso constituyente que efectivamente tenía la capacidad de unir mucho más que el que tenemos hoy día al final. Y por tanto es lamentable que el Consejo Constitucional haya jugado el rol de terminar echando por la borda un texto que construyó un amplio consenso político en la Comisión de Expertos y que tenía equilibrios entre sus elementos para poder seguir avanzando. Y este texto, evidentemente, lo digo a propósito de la discusión que se abrió, seguridad y terrorismo. Yo sinceramente tengo todas las dudas del mundo de que una materia como el uso de la fuerza de parte de las fuerzas policiales, si es que está agotado a eso, tenga que ser constitucionalizado. Y de la misma manera tengo el rechazo a que nosotros vayamos a avanzar hacia lógicas de autotutela. Chile no puede transformarse en el lejano oeste, en el far west. No puede avanzar en la lógica de la autotutela, en que el derecho a la legítima defensa se transforme en una lógica en que la seguridad está a cargo de cada uno, porque en ese mundo los sectores de menores ingresos tienen mucho que perder y vamos a terminar como sociedad en que la seguridad privada cumple la tarea. A ver, Cris, Yo creo que este discurso de decir que la derecha, de que el anteproyecto era bueno y que los consejeros de derecha prácticamente echaron a perder el texto, que es lo que están diciendo ellos, yo creo que lo mejoraron. Pero en base a una autocrítica que ustedes puedan tener, por ejemplo, el sector de la izquierda, me gustaría saber por qué votaron en contra de la Agencia contra la Corrupción. Me gustaría saber por qué se abstuvieron de promover a las personas con discapacidad, si son cosas que se supone que ustedes mucho hablan. A mí me parece que uno podrá hacer la autocrítica que sea respecto al proceso anterior, respecto de este. El 17 de diciembre no vamos a votar una autocrítica respecto del proceso. Pero a las dos vamos normas a votar que un texto constitucional que ya está redactado. Y yo, respecto. Y claro, esta no es mi especialidad, pero y no es la materia que por lo menos yo tengo más a la vista. Pero yo, en mi calidad de dirigente sindical, puedo decir que para el mundo del trabajo, para el avance de los derechos colectivos, para la defensa del salario en este país, el texto constitucional es peor que el vigente. Así de claro. Carlos, te gusta el texto de los expertos, ¿cierto? Yo creo que este texto era mejor que el que estoy diciendo. ¿Te gustaría meterlo a través del Congreso mediante reforma? Yo, o sea, creo que efectivamente la voy a hacer cargo de un tema que... ¿Salirías a llevar la soberanía? Yo voy a plantear... Max, por favor, déjame que responda. Yo todavía creo en la democracia y creo que cuando actúan los poderes democráticamente electos, la soberanía se expresa. Entonces, lo que tú quieres, Carlos, sería absolutamente... Yo voy a hacerme cargo de un tema que se metió al principio. En mi opinión... Dame un segundito, Pancho. Déjame darme una vuelta un poquito más larga y te voy a contestar francamente. Mi opinión respecto de es que el plebiscito que va a tener el 17 de diciembre, con la convicción de que se va a rechazar ese texto, ¿ya?, no va a cerrar las problemáticas de discusión constitucional. Yo no estoy, en mi opinión personal, yo no estoy porque haya otro proceso de las características que hemos tenido. Mi punto es que las demandas de reformas que hoy día se requieren y que la constitución actual no contempla, se tienen que abrir camino. En el Congreso, señor, o por otras vías, yo listo, no tengo ningún problema. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Está avalando una vía que es pasar a llevar un plebiscito y la soberanía de la ciudadanía. No es la mía. Ah, usted tiene otra visión de lo que es la soberanía, entonces. Claramente.
Evidentemente que tiene otra. Pero usted no va a ganar y no van a ganar ni en las calles y no van a ganar en el Congreso. ¿Cómo? Si tiene tu voto, van a ganar. El 17 de diciembre vamos a ganar juntos. Usted me tiene que acelerar juntos el 17. Martín, ¿por qué la ridiculización y la caricaturización? Ya, es la constatación de hechos. Está sentado al lado del Partido Comunista. Estás constatando un hecho con una intención de vincular. Las si motivaciones tuyo, de la libertad de sufragio, eso no se hace porque mis motivaciones lado, para votar en contra son distintas a los comunistas. Yo lo he ustedes han caído durante todos estos meses en una falacia de falsa equivalencia. Jamás he dicho eso. ¿Yo he dicho eso? He dicho que estás al mismo lado, lo vas a votar igual. No, hacen, y esa es la intención. ¿Lo dijimos? Nosotros dijimos que ustedes son comunistas. Esa es la intención. Yo dije que Maximiliano Lobos era comunista. No. La intención es vincular las motivaciones para el sufragio. No, y eso lo hacen ustedes. Bájale dos cambios a la moto. Eso lo hacen ustedes. Cristóbal. Y eso no se hace. Muchachos, tengo otro invitado, por favor. Cristóbal, usted quiere decir. A ver. Simplemente hay un... y para que la gente yo creo que lo entiende en la casa. Hay un problema de que ni la derecha se pone de acuerdo con el texto. Si es bueno o malo. Entonces hay un problema al final que es de fondo y tiene que ver con esto. Vamos a probar un proyecto o vamos a estar en contra de un proyecto que debería unir a los chilenos y debería llamar a las grandes mayores, claro. Entonces, si esa lógica hoy día al parecer no está tomando forma, y no solamente por esta idea de izquierda o derecha, sino más bien no está tomando forma, la gente no lo pesca, no tiene afinidad con ese texto. La verdad es que podemos discutir artículo por artículo, y yo de verdad creo que deben haber artículos buenos, igual como la vez pasada, y que a lo mejor deberíamos empezar a trabajarlo más bien en la urgencia, por ejemplo en materia de seguridad, hoy día en el Congreso, ya debería estar avanzando, porque el proyecto se va a demorar, o sea, si llega a ganar ese espacio, eso se va a demorar. Y lo que necesitamos son soluciones urgentes. Ahora, si se entonces, rechaza, para la socialdemocracia se rechaza. Entonces, yo creo que hay que avanzar en lo urgente. ¿Sí? Yo creo que el proceso de nueva constitución claramente está cerrado por un tema de las urgencias reales que está teniendo la gente. Y qué mejor hoy día con... ¿Qué mejor? ¿Por cuántos años? O sea, no sé, no traje la boleta de cristal. Debería... Exacto. O sea, si quería hacemos acá o machituni y averiguamos cuánto va a ser, pero no existe mandato revocado. Ya. Voy a saludar a mis auspiciadores. Acá siguen discutiendo, siguen debatiendo. Estamos en Sin Filtro, día miércoles especial. Panel Ciudadano.